Saludos, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Pues me hace muchísimo calor aquí en México, ya entró la primavera, estábamos medio espantados porque hace 8 días hacía muchísimo frío, pero ahorita ya es un calor, amiguitos, no, ya no puedo más, ¿sí? Pues, ¿qué creen? Que les voy a presentar la segunda parte de esta mariposa. ¿Se acuerdan que ya les presenté la primera? Estuvo muy, muy fácil, muy bonita, nada más que es una prenda un poquito más grande, por eso les dije que iba a ser un reto. ¿Sí? Pero miren, yo les quiero enseñar, hace mucho tiempo yo la hice para mi revista, nada más que yo la hice en color perla, pero vean qué bonita se ve, ¿verdad que sí? Yo creo que ya al verla puesta les van a dar muchas ganas de tejerla. Acuérdense que si la van a hacer un poquito más grande, necesitan comprar un poquito más de estambre, no olviden, si no luego se quedan empezados, ¿sí? Antes de irnos, quiero invitarlos, amiguitos. Voy a estar 1, 2 y 3 de abril, acuérdense, de 2016. Voy a estar en Monterrey, ahí en el Sintermex. Vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a estar todo el día con ustedes. Vamos a llevar exhibición de prendas, toda la venta de nuestros estambres y de las revistas, ¿sí? No se les olvide. Aquí tengo también apuntada la fecha de Zacatecas. Bueno, primero va a ser Monterrey. Luego va a ser el Parque Naucali, que es del 14 al 17 de abril. Va a ser allí en el Parque Naucali, que está por las Torres de Satélite, ¿sí? Ahí búsquenme, ahí vamos a estar también con todos nuestros estambres y toda la exhibición para todas nuestras amiguitas del Estado de México y sus alrededores. Luego voy a estar, de abril sigue Zacatecas. Es primera vez que voy a Zacatecas, amiguitas. Es 29 y 30 de abril y 1 de mayo. Son 3 días. Se llama Multiforo de la Feria. Así se llama el lugar donde yo voy a estar. Es una feria muy bonita que se llama Manos Creativas. Van, bueno, en todas las expos donde yo me presento, van compañeros que llevan todos los materiales. Sí, espero, allá voy a estar. Quiero enseñarles también mi revista. Miren, estas son las últimas. Ahorita ya va a salir una de bebés y van a salir 2 especiales para mayo, que es Día de la Madre, ¿sí? Quiero que la pidan a todos los puestos de periódicos. Si no la tiene el señor, díganle, señor, ¿sabe qué? Pídala. Es de editorial, se llama Edicto Póster, tejidos de Laura Cepeda. Díganle, pídala, señor, para que usted la tenga. En Sambor también me dijeron que estaba agotada. También díganle, por favor, señor, porque ellos cuando no tienen algo lo apuntan. Sí podría apuntar que pidan la revista de la maestra Laura, porque mucha gente me decía que ya no la tenían, que nada más tenía, creo que la 2 ya también ha de estar agotada. Entonces yo las invito a que les digan a ellos que las pidan para que ustedes las puedan adquirir, porque están muy bonitas, ¿sí? Y ahorita vamos a tener una sorpresa porque van a salir unas muy, muy padres. Y pues para que ustedes puedan sacar las prendas o las puedan tener como figurín, porque también ya muchas de ellas están en YouTube, no todas, pero sí ya las tengo en video, ¿sí? Amiguitos, pues vamos a empezar cuanto antes la segunda parte de nuestra mariposa, que está hermosa. Acuérdense del reto, amiguitas, tenemos una tarea muy pendiente. Bueno, vamos a tejer ahorita nuestra segunda parte de nuestra prenda mariposa oro. Acuérdense que nos habíamos quedado en que íbamos a hacer 8 vueltas con 3 cadenitas de separación, 8 vueltas con 4 cadenitas de separación y 4 vueltas con 5 cadenitas de separación. Ahora, ya vamos a dividir nuestra manga. Son 8 abanicos para el frente, 8 para la espalda, y de cada lado de manga les van a quedar 16. Miren, yo los conté así, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, y le puse un marcador. Siempre tienen que cuidar, bueno, aquí les enseño, aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y le puse otro marcador. Siempre tienen que cuidar que su hebrita les quede de este lado para que puedan seguir tejiendo. Y nuestros otros 16 abanicos para la otra manga, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar a tejer. Yo le había hecho aquí un nudito para que no se me desbaratara.
Miren. Ay, más bien le había hecho como dos, oiga. Pero es que si no, luego, como la puse en el maniquito para mostrárselas en la primera parte, luego se me desbarata. Entonces nos vamos a deslizar hasta el centro de nuestro abanico y aquí vamos a tejer nueve macizos en cada hoyito del abanico. Tienen que ver, amiguitas, el ancho que les queda a su cadera. Únicamente vamos a tejer los ocho de espalda y los ocho de frente. Si les queda grande, se lo miden, le tienen que quitar macizos. Y si les falta, le tenemos que poner, ¿sí? Para talla pequeña, yo hice nueve macizos en cada abaniquito. Así los vamos a hacer de esta forma. Aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense de 3 a cada 5, 6, 7, 7, 8 y 9. Y sin hacer cadenitas, nos pasamos hasta el otro abanico y volvemos a hacer 9. ¿Sí? Acuérdense, cuando terminen la vuelta, une. Y se lo miden. Si lo sienten grande, hay que quitarle macizos. Y si lo sienten chico, pues hay que ponerlo. ¿Sale? Entonces ahorita terminamos toda la vuelta. Todo esto. Al llegar aquí al marcador, nos pasamos de este abaniquito a este. Sin cadenas ni nada. Al terminar la vuelta, vamos a unir con un punto deslizado. Y entonces vamos a empezar a hacer ya la cadera. Este es el ancho que les digo que ustedes se deben de medir en su cadera. ¿Sí? Si les queda, bueno, ahorita vamos a cambiar el gancho por uno más delgadito para que lo de la cadera nos quede apretadito y nos quede firme. Pero ustedes se miden este ancho a ver si les queda el ancho a su cadera. Si no, le pueden poner más o menos medios puntos. Lo que pueden hacer para agrandar es meterle unas cadenitas acá. O para achicar, ponerle menos macizos, ¿sí? Entonces, ya que unimos, vamos a hacer una vuelta de medios puntos cargados. Vamos a ir cogiendo costillita. Acuérdense, costillita nada más es coger la parte de atrás de nuestra cadenita. Y vamos a tejer en caracol hacia la vuelta y vuelta, 12 vueltas para formar la parte de nuestra cadera. Sí, debe de quedar bien apretadito, bien firme. Póngale un gancho chiquito para que nos quede apretadito. Y así nos vamos a ir. Al terminar esta vuelta se siguen tejiendo aquí, también con costillita. ¿Sí? Al terminar la vuelta no vamos a cerrar, sino vamos a seguir tejiendo. Aquí, así nos vamos a seguir en caracol con nuestro medio punto. Acuérdense que el gancho debe de ser más chiquito. Y nuestro tejido debe de ser apretado. Y así de esta forma nos vamos a seguir tejiendo 12 vueltas. Es muy importante que se vayan midiendo para que no les vaya a quedar muy ancho o muy apretado. Al terminar tus vueltas, mira, vas a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas, ¿sí? Tienen que prender en donde empezaron su vuelta, ahí exactamente debe de ser. Yo hice un deslizado para que no se vea como escaloncito. Entonces, para esto regresamos al gancho que teníamos, ¿eh? Ya no tenemos el más delgadito, que era con el que estábamos trabajando nuestra cadera. Ay, ahora no se deja. Así. Ahora, la siguiente vuelta es tejer 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el noveno prendes medio punto. Ya no vas a trabajar de costilla, vas a coger toda la cadena completa. Otra vez, 8 cadenas y prendes en el noveno hoyito y así toda la vuelta, amiguita. Al terminar la vuelta vas a tejer 4 medios puntos con lazada. Cargas y sacas los 3. Ahí va 1. Dos. Tres.
y 4. Dos cadenas y otros 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Una cadenita y nos pasamos al otro lado. Y otra vez, 4 medios puntos, 2 cadenas, 4 medios puntos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Aquí lo sacan de una vez. 4, 2 cadenitas y otros 4. ¿Sí? Y así por toda la vuelta. Al terminar, unes con un punto deslizado. Y mira, te va a quedar de esta forma. ¿Sí? Nos vamos a deslizar hasta la parte del centro, que nada más son así como medios puntos, pero no vuelves a cargar aquí y acá. Estando en el centro, vas a tejer 4 cadenas, doble cargada y aquí. Vas a hacer un macizo largo de 4 sacadas, 3 cadenitas y nuevamente otro macizo. Una cadena y otra vez. Son 2, 3 y 4 sacadas. Y te va a quedar así. Pasamos nuevamente sin cadenas a hacer el otro abanico. Es un macizo largo, una cadena, otro macizo largo, 3 cadenas, otro macizo largo. Para que sea largo tienen que cargar 2 veces. Son 4 sacadas. Si ustedes cuentan, son 4 sacadas. Una cadenita de separación y nuevamente aquí. Miren, es 1, 2, 3 y 4. Y les va a ir quedando así. Procuren que, no, que les queden larguitos estos para que se forme bonito. Miren, les va a ir quedando de esta forma. Entonces, son 3 cadenitas aquí y aquí vamos a poner una cadenita entre macizo y macizo. 3 en medio, una cadenita, una cadena y nuevamente otro abanico. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, haces una cadenita y unes con un punto deslizado. A mí me quedaron 16 abanicos, 8 para el frente y 8 para atrás, pero eso va a variar porque algunas hicieron más ancho esto o más angostito. En la siguiente vuelta te vas a deslizar hasta el centro de tu abanico. Subes 3 cadenas y vas a tejer otro macizo. Ay, no me acuerdo si son 3 o 2. Ah, no, nomás son 2. En la siguiente vuelta te vas a deslizar hasta el centro de tu abanico. Teje 3 cadenas y luego 2 macizos. 1 y 2. Con la cadenita ya van a ser 3. Estos no los vas a hacer más largos, son normales. 2 cadenas, una lazada y acá. Vamos a tejer el abanico de 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos. Este nada más va a ser de 3 sacadas. Sacas 1, sacas 2 y sacas 2. ¿Sí? Ahora 3 cadenitas y prendes entre abanico y abanico. 3 cadenas y nuevamente tu abanico acá. De 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos. Y te va a ir quedando así de esta forma. Cuando termines tu vuelta, haces tus 3 cadenitas, unes con un deslizado y te vuelves a deslizar hasta el centro del abanico. Aquí, aquí, hasta llegar acá. Y repetimos nuevamente este abaniquito. Son 3,
cadenitas, tus dos macizos de tres sacadas. Ahora aquí, como ya es la última vuelta, le vamos a hacer una lagrimita. Acuérdense, son dos cadenas. Metes acá, cargas y sacas para que quede la bolita. Y nuevamente tres macizos. Acuérdense, ya la lagrimita es para hacer el terminado. Ahí está, sí. ¿Sí? Ahora tres cadenitas. Prendes medio punto y nuevamente tres cadenas. Otra vez acá. Les va a ir quedando de esta forma. Miren, de esta forma les va a quedar su orilla, ¿sí? Esta parte de aquí, si quieren, le pueden dar una planchadita a vapor, pero esta parte y esta parte no. Porque como pusimos aquí los macizos en relieve, si los planchamos, va a perder la forma y la magia que tiene la puntada. ¿Sí? Entonces esto no lo vamos a planchar. Si quieren esto sí, para que no se nos paren estas puntitas así, miren. ¿Sí? Que lo separen un poquitito, nada más esta parte. Entonces aquí ya vamos a cortar y ahora vamos a hacer la terminación del cuello. Para rematar. Porque una señora me dijo, ay, es que no sabía cómo. Vamos a cortar el hilo. Y hacen una cadena. Y jalan su hilo. Bien apretado. Ahora este hilo lo van a esconder entre su tejido. Miren, para la parte de su cuello, buscan el hilito con el que comenzamos. Entonces amarran y vamos a tejer medios puntos. Para sacar su punto lo van a hacer de esta forma, así, y una cadenita. Entonces vamos a empezar, acuérdense que vamos a pisar las colitas para que de una vez se vayan rematando. Entonces vamos a hacer dos medios puntos en cada espacio. Si ustedes notan su cuello muy grande, entonces van a ir reduciendo. A lo mejor le ponen dos de dos y uno, dos, dos y uno, ¿sí? Ustedes tienen que ir viendo para que les quede bien. Algunas les gusta un poquito más escotadas, algunas un poquito más chiquito su cuello. Al terminar su vuelta de medio punto, puse 2, 1, 2, 1, ¿sí? Vamos a hacer un deslizado, una cadenita para sellar nuestra vuelta y nos vamos a regresar para tejer el medio punto de cangrejito. Acuérdense, vamos a tejer hacia atrás. Metes, jalas tu hilo, ya que tienes dos hilitos en tu gancho, cargas y sacas los dos y nuevamente. Si quieres tú un poquito disminuir, pues te vas brincando cada cuatro, cada cinco, ¿sí? Dependiendo lo que tú quieras disminuir de tu cuello. Entonces así nos vamos a seguir y nos van quedando estos nuditos. Ahora vamos a hacer la orillita que lleva alrededor las mangas. Ven que quedaron así, entonces vamos a hacerle una vueltecita de medio punto. Acuérdense que es muy importante el terminado que ustedes le den a sus prendas. Si ustedes no terminan sus prendas, vamos a hacer el terminado de nuestras mangas. Ya que terminamos el cangrejito de nuestro cuello, vamos a amarrar aquí junto a la pretina, porque ven que nos quedó así. Acuérdense que el buen terminado de las prendas es muy importante. Cuando una prenda no lleva un buen terminado, así hayan tejido muchísimo, tengan un estambre muy, muy bonito, pues no les va a lucir, amiguitas. Siempre debe de ser un buen terminado, nuestras hebritas bien terminadas, cortaditas. Entonces nos vamos a ir pisando las hebritas que vayamos encontrando para que de una vez vayamos rematando nuestros hilitos, ¿sí? Vamos a hacer un medio punto en cada cadenita para tener nuestro buen terminado. Aquí esta colita, miren, cuesta trabajo, pero lo tenemos que hacer para que nos quede bonito. Vamos a hacer todo aquí, medio punto. Nuestras cadenitas no vamos a disminuir porque si no vamos a cerrar nuestra manga. Y acuérdense que deben de quedar como una mariposa.
Debe quedar muy bonita. Aquí nos vamos a ir así, haciendo medio punto. Este no es deslizado, es medio punto, ¿eh? Hasta llegar al centro de nuestro abanico. Fíjense que cuando uno termina su prenda y no se fija en que todos los lados estén al lado derecho, se ve muy mal. Apenas hicieron una capita, hicieron toda la capita por el derecho y el terminado lo hicieron al revés. Entonces, ¿qué pasó? Todo el esfuerzo, todas las ganas que le pusieron a la capita, ya con el terminado todo se vino abajo. Entonces sí es muy, muy importante que ustedes vean que todo vaya por el derecho para que se vea muy bonita su prenda. Le vamos a hacer la lagrimita ahí en medio y luego puro medio punto, ¿sí? Así. A ver, les voy a enseñar nuevamente la lagrimita. Entramos ahí. Dos cadenas. Yo siempre agarro estas dos hebritas, miren, que están abajo de la cadenita que acabamos de hacer. Sacan y cargan y sacan los dos. Y ya les quedó su lagrimita. ¿Sí? Es como el terminado. Y ya luego se van a ir tejiendo puro medio punto. Y así vamos a tejer nuestras dos mangas para que nos quede muy bonito. ¿Qué tal les quedó, amigos, su mariposa? ¿Verdad que quedó muy fácil, muy bonita? La van a disfrutar muchísimo. Está sencilla, pero es un poquito grande, ¿sí? Acuérdense de la tarea que les dejé del reto. Espero la cumplan, amiguitos. Y no nada más el reto del tejido, sino también el reto de su vida. Acuérdense que vamos a hacer nuestro proyecto de vida y vamos a vivir así. Y vamos a enseñar a los nuestros a vivir de esta manera, ¿sí? Pues nos vemos en la próxima. Hace ratito se me olvidó mencionar que también voy a estar en el World Trade Center de México, que va a ser del 18 al 21 de mayo. Vamos a estar ahí para todas mis amigas del DF, ¿sí? Pues no se les olvide, las quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto y les mando un beso. Bye.